muchacho. Él tiene que haber ya no quemado. No, no, él sale en todo usted, muchacho. Ella fue en todo. Todo sale que con la primera candela. Se mandan todos. Esa guanada. Esa guanada para pagarlo. No, da para llantar. Una vez. Oye. Maito síndico de aquí que no sirve. Que se estaban prendiendo toda la casa. Cuando a la casa llegamos aquí, yo comienzo a tirar el agua esta para que no se siga prendiendo, pero no dio tiempo a ninguno. Pues ya no le quisieron que sacan todo y se alejaron de la casa. ¿No hubo pérdida humana ahí? No, hasta ahora que se sepa no, porque no se podía entrar para allá. Más o menos la pérdida, el monto, más o menos. ¿De lo que vale ese local? Sí, la pérdida. No, ella está media carita la casita. Esa salió en 2 y pico la año. 200,000 y pico. Sí. Pero porque el dueño la dio así, pues tenía una casa atrás. Tenía una casa atrás. El llamado tuyo a las autoridades. ¿Cuál sería? ¿Cómo así? ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades? Que te investiguen algo, la ayuda. ¿Qué van a hacer ya? Ya no sé cómo. ¿Para qué van a llamar? Pero mamá, sí, me la dieron, yo la aceitaron, claro. Exactamente, pero ya en ese aspecto, ¿qué puede uno hacer? Bueno, pero gracias. Si no, ¿cuál vaina está prendida todavía? ¿Por qué prender?